A pesar de que en varias ocasiones los cuerpos de auxilio han reconocido la falta de ambulancias en Michoacán, el secretario de Salud en el estado, Carlos Aranza Donis, negó que existe esta situación y recalcó que la única problemática es la falta de coordinación para atender los servicios de emergencia. Al respecto, no es que hagan falta de ambulancias. Yo creo que lo que se tiene que hacer es eficientizar mejor el sistema de reporte de las mismas. Luego de la polémica que se ha generado en la entidad por la muerte en días pasados de una persona que solicitó una ambulancia cuando comenzó a sentirse mal y murió media hora después sin que llegara a la unidad, Carlos Aranza dijo que se debe investigar y deslindar responsabilidades. Pero aquí el llamado telefónico es precisamente al C4. Si el C4 no avisó, en este caso a Protección Civil, porque se puede documentar, pues entonces preguntar a quién le avisó y este grupo de ambulancias, porque hay varios, no acudió al llamado. El funcionario estatal destacó la necesidad de que las corporaciones de auxilio hagan un frente común para proteger a la sociedad, sin importar si es C4 o el director de Protección Civil, Nicolás Alfaro, el que coordina los servicios. Entre los cuales, le comento, está la Cruz Roja, está el CRUM, que es de la Secretaría de Salud, está por supuesto los servicios municipales y está también Protección Civil. Todos ellos tenemos que hacer un frente común. Si como cabeza de sector se quiere hacer que otra dependencia sea la coordinadora, yo no estoy en la indisposición, al contrario, yo vengo a sumarme. Aunque la falta de recursos en los cuerpos de auxilio es en general, en el caso de Protección Civil Estatal se ha documentado que varias de sus ambulancias no están en condiciones de prestar el servicio y la mayor parte del tiempo están en los talleres mecánicos, situación por lo que acuden muy pocos llamados de emergencia. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.